Amén. Tengan todos ustedes muy buenos días, sean bienvenidos. Todos los que ya están conectados en esta programación que viene del cielo, esta convocatoria de parte de Dios para cada uno de nosotros este día. Amados, sean bienvenidos. Les saludo en el amor del Padre, en el amor de Dios. Y este día damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder congregarnos en forma online. Y también hoy día hay una gran cantidad de personas ya congregadas en forma presencial. Quiero dar gracias a Dios por este tema, porque Dios me animaba, me daba ánimo a mí, me decía, anima a la iglesia. Y hay este tema que yo quiero tocar este día. Se trata de, en los momentos difíciles, Dios está contigo. Y la pregunta, ¿quién no ha pasado alguna vez algún momento difícil? ¿Cierto que sí? Hay veces que, o hay algunos que han pasado muchos momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, cuando te toca pasar algo complicado, algo muy complejo, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que haces? ¿Tu fe baja la intensidad de tu fe? ¿O se mantiene en alto? Miren, hay una historia en el libro de Daniel. Hay una historia que habla sobre un rey, el rey Nabucodonosor. Este rey era uno de los grandes reyes monarcas en ese entonces. Era un rey poderoso. Y este rey, cuando toma prisioneros al pueblo de Israel, manda en un momento a escoger del pueblo de Israel, a escoger a los más sabios, a los jóvenes más sabios, a los más entendidos, a los más brillantes, a los más inteligentes. Los separa ahí a estos jóvenes por 3 años, les enseña y los hace estudiar. Y ahí aparece Daniel como uno de los grandes hombres de Dios. En ese tiempo cuando estaba reinando el rey Nabucodonosor. Pero además de Daniel, habían 3 jóvenes más que les cambiaron sus nombres. Se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces este rey, en un momento, en todo su orgullo, en toda su grandeza que él tenía como rey, mandó a hacer una estatua. Y mandó a fabricar una estatua que era de oro, así lo dice la palabra. Hizo una estatua de oro que tenía 30 metros de alto. ¿Se imaginan cuánto habrá costado esa estatua? Tenía tenía 3 metros de base. Entonces era algo imponente, algo extraordinario, muy tremendo para ese entonces. Pero él quería mostrar su grandeza. Entonces mandó una ley, hizo un decreto y dijo, en el momento que todos los músicos comiencen a tocar con flautas, tamboriles, en fin, todos se van a tener que arrodillar ante esta estatua. Y el día de la dedicación de esta estatua mandó a buscar a todos los gobernantes de todas las provincias, de todas las ciudades. Llegó gente que hablaba otros idiomas y estaban la plana mayor de todo su imperio, de todo su gobierno, más otras personas de otras ciudades, de otros pueblos, de otras naciones, que llegaron ese día a la dedicación de esta estatua. Entonces les dijo, miren, ustedes van a tener que arrodillarse hasta el suelo cuando escuchen los instrumentos musicales y van a adorar esta estatua que yo mandé a construir. Esto es en Babilonia, esto estaba aconteciendo ahí en Babilonia.
Pero estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres muchachos no se arrodillaron ante esa estatua. Y los acusaron. Llegaron, siempre pasa, siempre existe esta gente con envidia, esta gente que si te ve bien, no. Para ellos algo les pasa en el corazón de ellos que no te quieren ver bien. Y hay una envidia y hay algo que es una maldad que hay en el corazón de las personas. Y de alguna o de otra manera no te quieren ver bien. Entonces pasó lo mismo con estos muchachos. Los fueron a acusar al rey. Dicen, ¿sabes qué, rey? Tú hiciste una ley. Dijiste que todos en el momento de comenzar la música, los tamboriles, las arpas, las trompetas, en fin, todo en ese momento, todos se tenían que arrodillar ante esa estatua que tú mandaste a hacer. Pero hay tres judíos, tres personas, que son Sadrach, y con nombre y con nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos no se inclinaron a la estatua y no se arrodillaron ante ella. Te desafiaron, rey. Y el rey Nabucodonosor se enojó tanto, se llenó de ira y los mandó a buscar. Entonces cuando llegan y los colocan a ellos delante de la presencia del rey, les dice el rey, así es que ustedes son los que no se arrodillaron a la estatua cuando comenzaron a sonar los instrumentos de música. Les voy a dar una oportunidad más, les dijo. Cuando comience la música a tocar, ustedes se van a arrodillar. Entonces, estos tres muchachos le dijeron, mire, rey, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Porque el Dios, ese Dios que nosotros servimos, ese Dios nos puede librar de la mano del rey. Nos puede librar de ti, rey. Pero aún así, si aún nuestro Dios no nos libra de tu mano, aún así no nos vamos a arrodillar ante esa estatua que tú hiciste. Dice la Biblia que la cara del rey se demudó, se transformó, se llenó de tanta ira, se enojó tanto, se puso rojo así de rabia, así, pero fue tanta la rabia que dijo, ya, ahora en el acto, en el momento, van a ser arrojados a un horno de fuego. Pero mandó a calentar 7 veces más el horno de lo normal. Porque esa era la sentencia. El que no se arrodillaba ante la estatua iba a ser arrojado a un horno de fuego. Entonces, calentaron el horno 7 veces más. Y dice la palabra de Dios que mandó a 2 de sus soldados, los más fuertes, a que atasen a estos 3 muchachos. Los ataron. Todavía ellos tenían su ropa de jerarquía. Porque ellos, además de ser hijos de Dios, ellos tenían grandes puestos en el gobierno. Entonces, con su vestimenta y todo, dice que los ataron, 2 soldados fuertes, los ataron y en el momento de ir a arrojarlos adentro del fuego, una llama así como una lengua de fuego salió y los mató a ellos 2, a estos 2 soldados que ataron y echaron adentro del horno a estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, dice la Escritura, en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 24. Creo que leamos esto. Dice, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros. Me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados. Verso 25.
Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo cuatro? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. Amados, yo me imagino la escena. Estaba toda la plana mayor del gobierno. Estaba todos los alcaldes, todos los gobernadores, ¿no? Toda la plana, y no solamente de Babilonia, sino que vinieron de otras ciudades, de otras naciones también. Estaban congregados ahí en ese lugar para la dedicación de esta estatua. Entonces llega el momento en que se baten entre la vida y la muerte estos tres muchachos. Y le dicen: miren, ¿sabe qué, Dios? ¿Sabe qué, rey? Nosotros no nos vamos a arrodillar ante su estatua. Y cuando el rey se enoja y les dice: ¿qué Dios a ustedes los podría librar de ese horno? Y ellos dicen: si aún Dios, nuestro Dios, no nos librara, aún así no nos vamos a arrodillar. El tema de hoy: Dios, en los momentos difíciles, en los momentos más complejos de tu vida, Él está ahí. Ellos fueron sentenciados a muerte y fueron arrojados a un horno de fuego. Y en ese horno de fuego, las personas que los arrojaron adentro ya se quemaron y los mató. Pero en el momento en que ellos estaban adentro, cayeron adentro del horno desatados. Primero, el Señor te desata, te deja libre. Miren lo que pasó. En ese mismo momento fueron arrojados tres, pero adentro habían cuatro paseándose. Y el cuarto era como un ángel, decía el rey. Dios siempre, en los momentos difíciles, va a estar contigo. Dice la palabra de Dios: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel en su palabra. Entonces, miren, en los momentos difíciles, en los momentos complicados, yo sé que muchos han pasado momentos difíciles. Y otros hoy día están pasando momentos difíciles. Pero te quiero animar, porque en esos momentos más difíciles de tu vida, Dios está contigo. Entonces, hay una forma en que Dios establece esta verdad. Y es, primero, uno, en estos momentos difíciles, tenemos nosotros que tomar una decisión. Y esa decisión es de actuar. ¿Cómo actuaron estos muchachos? No se arrodillaron. Esa fue la actuación de ellos. No, nosotros no nos vamos a arrodillar. Entonces, cuando llega el momento complicado, complejo, yo me recuerdo a cuando Jesucristo iba a la casa de Jairo. Y llegan los mensajeros de la casa de Jairo y le dicen: ya no molesten más a Jesús, al maestro, porque tu hija murió. Pero miren, Jesucristo en ese momento se vuelve a él y le dice: tú, Jairo, solo cree. Y ahí es donde nosotros tomamos una decisión. Es ahí donde Jairo se vio enfrentado a tomar una decisión. O le cree, o le cree. La acción es ir, seguir camino a la casa de Jairo, porque él creyó que su hija iba a estar bien. En ese mismo espacio de tiempo, en ese mismo caminar de Jesucristo a la casa de Jairo, antes que pasara este episodio, vino una mujer que tenía un flujo de sangre,
que 12 años, ella sangró, gastó toda su plata con los médicos, ninguno le pudo dar una solución. Pero llegó un momento en que ella tomó una decisión, y esa decisión fue creer en el Señor. Pero esa decisión era a través de una acción. Como pudo, se hizo paso por en medio de la gente. Fue hasta que llegó al lado donde estaba Jesucristo, porque ella decía, solamente si yo toco su manto, si yo toco sus vestiduras, voy a ser curada. Hizo lo que en ese momento era... Yo me imagino esa escena. Jesucristo era muy famoso. Era tan famoso que la gente se agolpaba para verlo, para estar con él. Y todos los enfermos eran curados, eran sanados. Entonces esta mujer se abrió paso de... Tuvo en un momento que tomar una decisión. Y en ese momento que toma ella esa decisión, se abre paso hasta que llega donde está el Maestro, donde está Jesucristo, toca su manto y ella es sanada. Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Miren, en esos momentos difíciles, ella tuvo 12 años de dificultad. Jairo, su hija se había muerto. Era el momento muy, muy difícil. Pero en ese momento difícil, Jesús estaba ahí con ella. Miren, hay otra parte que es, nos atañe a todos de una o de otra manera. Hay en algún momento de tu vida, en algún momento de mi vida, no hemos hecho las cosas bien. Y ha escuchado usted esa expresión que dice, esto no tiene perdón de Dios. No, fue tan terrible lo que hizo. No, esto no tiene perdón de Dios. Es más, uno ha escuchado este comentario, ¿cierto? Pero hay veces que lo hemos aplicado a nosotros mismos. No, lo que yo hice, esto no tiene perdón de Dios. Y uno se siente menoscabado. Hay muchos que desertan. Hay muchos que dicen, no, ya con esto, ya no, no, si yo fuera Dios, no, jamás me perdonaría. Otros abandonan y dicen, no, ya, no, 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 yo ya, lo que hice no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. Hay algunos que se han enfrentado a esta situación, no solamente escuchar esto, sino que lo han hecho para sí. Entonces está la mujer que había pecado, que estaba sentenciada a muerte, tenía que ser apedreada, y la encontraron en el acto de adulterio. Entonces la llevan igual con una cierta maldad, la llevan donde Jesucristo. Jesucristo escribía en la tierra, ¿cierto? Dice la palabra. Y llega un momento y le dicen a Jesús, Jesús, ella fue encontrada en el acto mismo, en su pecado. Y la ley dice que hay que apedrearla, que tiene que morir. ¿Qué dices tú? Amados, podemos haber hecho y haber cometido algo muy grave. Algo que, según muchos, no tiene perdón de Dios. Según otros, yo no tengo perdón de Dios. Pero llega el momento que en ese instante difícil, porque es difícil, como les decía, hay algunos que desertan, hay algunos que abandonan, hay algunos que dicen, yo ya no sigo más en esto,
porque soy un hipócrita, porque no merezco el perdón de Dios. Pero en ese momento difícil, complejo, complicado, en ese momento está Jesucristo ahí. Los desafía a los demás, les dice: ya, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a botar sus piedras. Llega el momento en que la mira y le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron. Y él les dice: ni siquiera yo te condeno. Ve, vete y no peques más. Amados, hay momentos difíciles, difíciles, que uno tiene que tomar una decisión. Y en este caso, con estos muchachos era una decisión de vida o muerte. Podían haber muerto en el momento, en el momento. Sin embargo, ellos no se arrodillaron a esta estatua de oro que hizo el rey. Esta mujer, que había cometido algo que era imperdonable, que era sentencia de muerte, aún así, en ese momento difícil, complicado de su vida, Jesucristo, Dios, estaba ahí. Amados, miren, en este tiempo de pandemia, algunos se enfermaron de COVID. Y como decía Sebastián hace un momento atrás, decía nuestro pastor Felipe, él ahora anda, se mueve, anda, camina, anda predicando el Evangelio después de haber estado 6 días entubado, tuvo 8 días, pero 6 días en coma, ese coma inducido. Y ahora está predicando, ahora está bien, está. Pero en ese momento difícil, Dios siempre estuvo con él. Ahora, hay que tomar una decisión. Porque hay algunos que en ese momento se dejan llevar y se entregan. Ya, estoy listo. De esta no salgo. De esta me muero. Pero cuando llega ese momento difícil, cuando está ese momento complejo, complicadísimo, que tú ya no, te sobrepasa a ti, es en ese momento cuando Dios, es cuando Dios está contigo. Pero hay que tomar una decisión, es creer. Y en ese creer, entonces, Dios actúa. En ese creer, Dios seca ese flujo de sangre. En ese creer, Dios resucita a la hija de Jairo. Es en ese creer que Dios te salva de tu situación, de tu pecado, de tu maldad, aquello grave, aquello complejo, aquello que no tenía perdón de Dios. Sí, Dios ahí está contigo. No es hombre para mentir. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera, es de verdad. Se vive la palabra del Señor. Este evangelio se vive en el día a día, en cada momento, en cada situación, en cada decisión importante que nosotros tomamos de vida. Ahí está Dios con nosotros. Hay decretos médicos. ¿Has escuchado hablar? cuando los médicos hacen un decreto, ¿sabes qué? 3 meses de vida. Porque ya está avanzado, metástasis, tiene, está ramificado, no, nada que hacer. Paliativo, en fin, 3 meses de vida. 2 semanas de vida. 6 meses de vida. Mire, puede llegar a durar 1 año. Ahí hay un decreto hecho
por la medicina, por los médicos, que ellos estudiaron, hicieron muchos años de estudios para poder llegar a graduarse como médico, y te dan una sentencia. Hacen ellos un decreto según sus conocimientos. Y en ese momento difícil, es en ese momento cuando uno tiene que tomar una decisión, porque es una decisión de vida o muerte. Es así. Estos muchachos eran tres muchachos, y si Dios no nos salva, bien, aún así no nos vamos a arrodillar. Pero es el momento en que tú tienes que saber, y que saber que Dios está ahí contigo. Aún bajo un decreto, un diagnóstico médico que es completamente adverso, que es completamente irracional que esto se pueda revertir. Es algo que no. Está la metástasis, está ramificado, está a tal punto que no hay vuelta atrás, nada que hacer. La ciencia médica ya no puede hacer nada. Y te la piden. Pero en ese momento, es en ese momento que Dios está contigo. No son tres los que se están paseando adentro del horno. Son cuatro. Y ese cuarto es como un ángel. Es como hijo de los dioses. Así decía el rey. En ese momento, Dios está contigo. Pero ahí es donde hay que tomar una decisión. Señor, bien, estoy con este diagnóstico, pero yo creo en ti. Tu palabra es de verdad. Tu palabra es fiel. Y si tu palabra dice que tú quieres lo mejor para tus hijos y que hay sanidad en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, a través de las llagas de Jesucristo, hay sanidad, entonces yo lo creo. Y uno toma una posición, toma esa decisión de creerle al Señor. Yo te animo, esta palabra es para animarte y para decirte que Dios siempre estará contigo. Pero a ti te toca tomar una decisión. Yo predicaba el otro día sobre los gigantes, que uno tiene que levantarse en contra del gigante que te está amedrentando, que te está asustando, que te tiene preso, que te tiene ahí trabado, que no te deja avanzar. Uno se tiene que enfrentar al gigante. Bien. Dios está contigo, pero tú tienes que tomar la decisión de creerle al Señor o creerle. No hay otra. Ahora, hay un tema que tiene que ver con las finanzas. Amados, hay veces que nosotros pasamos situaciones financieras muy complejas, muy difíciles. ¿Quién no las ha pasado? ¿O quién? Hay algunos que la están pasando. Pero te tengo que decir lo siguiente: Dios está ahí contigo y nos desafía. Dios nos desafía a tomar decisiones, pero buenas decisiones en Él. Porque cuando uno ve la situación financiera que está en la quiebra, uno está en la quiebra, nada que hacer, está todo mal, uno mira para allá, para acá, no hay solución, no hay cómo revertir eso. Sin embargo, Dios te dice, pruébame en esto, a ver si yo no soy fiel. Y habla de los diezmos, y habla de las ofrendas. No somos una iglesia que predicamos de diezmos ni ofrendas, pero sí, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. ¿Tú quieres vencer y tener una economía sana? Bien, cumple la palabra del Señor. Nosotros diezmamos, yo diezmo.
yo trabajo, tengo un trabajo secular, yo diezmo. Y el Señor ha sido fiel en cada momento en esa área. Dice, la fe sin obras es muerta. Pablo les decía, mira, muéstrame tu fe, pero por tus obras. Yo te muestro mi fe, pero por mis obras. Jesucristo, las obras que Él hacía eran señales, maravillas, milagros. Acontecían en cada momento. Porque la fe sin obras es muerta. O sea, no podemos creerle al Señor sin actuar. No podemos decir al Señor, Señor, yo creo en ti, si no tomamos la decisión de actuar y de avanzar y de caminar y de ir de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria, creyéndole a la palabra del Señor. Este día yo te vengo a animar. Dios está ahí contigo en todo momento. En los momentos difíciles, Dios está ahí contigo. Y si en esos momentos difíciles te arrojan a un horno de fuego, si en esos momentos difíciles te dan una sentencia de muerte los médicos, si en esos momentos difíciles tu economía se quebró a tal punto que quedaste endeudado más de no sé cuántos años, en esos momentos difíciles Dios está contigo. Dios siempre nos lleva a más. Dios siempre quiere que sus hijos vayan a más. Yo estoy ahí contigo. Yo estoy. Yo me encargo de estar ahí contigo. Todos los días yo estoy ahí contigo. Tú toma la decisión. Cree. Tú toma la decisión. Actúa. Y somos los portadores. Nosotros somos los encargados de dar estas buenas noticias a las demás personas. ¿Cuál es la buena noticia? Es que Dios va a estar contigo ahí en los momentos difíciles. Entonces ahí uno se encuentra con personas que están pasando momentos complicados. Hay veces que me llaman, me dicen, pastor, necesito que oren por esto, y nos ponemos a orar y vemos después cómo el Señor transforma las situaciones, cómo el Señor restaura, sana, cómo el Señor cambia a las personas, cómo el Señor actúa en su fidelidad. Entonces, somos nosotros los que portamos estas buenas noticias de este su reino, de este evangelio de su reino, y podemos decirle a las personas, ¿sabes qué? En los momentos difíciles, Dios está contigo. Y ahí aparece de nuevo, Señor, pero a ver, cierto, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé. Es el momento en que tú tienes que tomar una decisión. O tú das las buenas noticias, o las das, pero no te puedes quedar quieto. Porque la fe sin obras es muerta. No puedes hablar de un Dios que cambia, que sana, que cura, que transforma, que hace milagros, si tú no lo vives. Entonces en ese momento es cuando tú te tienes que levantar. Es en ese momento difícil de tu vida, y en esa timidez, en ese momento en que hay alguien que necesita una palabra de vida. Y necesita estar en un momento crítico de su vida. Y recurre a ti. Busca ayuda. Y es en ese momento que tú le dices, tengo buenas noticias para ti. Que Dios en esos momentos difíciles está ahí contigo. Pero ¿cómo está conmigo? Ven, vamos a orar. Y no necesitas hacer una tremenda oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sanes, que cures, que transformes la vida de esta persona, que cambies, que transformes la vida de su hijo. Y haces una oración.
es moverse, es actuar. No te puedes quedar quieto. Es el momento de actuar. ¿Sabes por qué? Porque Dios, en esos momentos difíciles, Él está contigo. En los momentos difíciles, Dios está contigo. Te quiero decir lo siguiente. Hoy, nosotros como iglesia de Jesucristo, nos levantamos como la iglesia que Él dejó instaurada aquí en esta tierra. Nos entregó su reino, su autoridad, su poder, su gloria, para que la creación, aquellos que necesitan de Dios, ellos puedan acercarse a ti y decir: necesito que me des una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Necesito que Dios cambie esta situación. Bien, ahí tú le vas a decir: Dios, en los momentos difíciles, está ahí contigo. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia que se levanta en fe. Somos la iglesia que va a más. Que no nos quedamos, no nos quedamos quietos. Muy por el contrario, avanzamos y avanzamos. Porque son tiempos difíciles, porque son tiempos complicados. Hay mucha gente que en estos momentos está pasando situaciones muy complicadas, muy complejas, muy difíciles. Se están batiendo entre la vida y la muerte. Y es ahí donde Dios te usa para entregar buenas noticias. Dios, en esos momentos difíciles, va a estar contigo. Vamos a orar. Padre amado, este día queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado conmigo, papá. Porque aún en los momentos más difíciles, siempre has estado conmigo. Cuando hemos dicho, esto no tiene perdón de Dios, aún así, en esos momentos, tú has estado, Señor, con nosotros. Cuando hemos recibido, Señor, las noticias, los decretos, esos diagnósticos médicos, Señor, que han sentenciado, Señor, la vida de muchas personas. Pero en esos momentos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sea empoderada tu iglesia, Señor, para actuar, para moverse en fe. Porque tu palabra es fiel, porque tú eres un Dios verdadero, porque tú eres un Dios que ama, que cuida, que transforma, que sana, que hace milagros. Podemos confiar en ti. Gracias, Señor. Papá, este día, Señor, yo oro por cada persona que en estos momentos está pasando una situación difícil en su vida. Sea, Señor, en el área de la salud, financiera, sentimental. Padre, en el área que sea, que están pasando estos momentos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús, yo te digo, hoy Jesucristo está ahí contigo. Y es el momento en que toda situación adversa se comienza a revertir. Toda situación compleja, difícil, se comienza a transformar en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo a establecer el reino de Dios y su justicia. Yo vengo a establecer el reino de Dios que es lleno de amor, que viene a traer las señales, las maravillas, los milagros para tu vida. Este día, sé animado, porque Dios está contigo. Padre, gracias, Señor, te damos este día porque tu amor es grande, porque tu misericordia, Señor, nos ha llevado a más, porque tu poder y tu gloria, Señor, se manifiesta en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, y te adoramos solo a ti, Señor, el único Dios verdadero. Papá, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, que el Señor les bendiga. Thank you.
en la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda. Dios vino nuevo.